Este viernes culmina el programa Febrero, Mes del Amor y del Matrimonio, con el evento de las bodas colectivas, mismas que se realizarán en el Parque Miguel Hidalgo en punto de las 4 de la tarde. Así lo informó la oficial primera del Registro Civil, Patricia García Almanza. Así es, ya mañana cerramos el programa gratuito de los matrimonios del mes de febrero, Mes del Amor y del Matrimonio. Y bueno, el evento va a ser a las 4 de la tarde en el Parque Hidalgo de esta ciudad. Esperamos tener un aproximado de más o menos 200 parejas entre las dos oficialías. En esta oficialía ya llevamos recabados 150 expedientes, más los de hoy que tenemos desde temprano casa llena, así es que igual va a ser un poquito más de parejas. Y bueno, tener un buen evento para estas parejas que están regularizando su situación a través de la figura del matrimonio civil, y muchas de ellas reconociendo a sus hijos. García Almanza señaló que el evento será a esa hora debido a que la directora estatal del Registro Civil, Claribel Constanza Rivera Castillo, estará presente en la audiencia pública que dará el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, en el municipio de Valle Nacional. El protocolo a seguir durante el evento es el siguiente. Hay un protocolo, se menciona los objetivos del programa por parte del oficial del Registro Civil de la Segunda. Su servidora le toca hacer el protocolo del matrimonio, donde ya se declaran a las parejas legalmente casadas, y tenemos pues la visita y el mensaje oficial por parte de nuestra directora estatal del Registro Civil en el estado de Oaxaca. Y bueno, después de eso hacemos la entrega de las actas a todas las parejas beneficiadas. Hay la apertura de un pastel, partida de pastel, la toma de la foto oficial y algunos obsequios que amigos nos han regalado para rifar entre las parejas. Cabe señalar que el evento será amenizado por la banda de música de la Casa de la Cultura, y debido a esto, la Dirección de Cultura informó que el evento de danzón que habría en el Monumento a los Niños Héroes no se llevará a cabo en ese lugar, pues este evento se llevará a cabo al final las bodas colectivas en el mismo Parque Hidalgo. Por último, la oficial primera invitó a los familiares de los contrayentes a que estén presentes durante el evento. Invitar a toda la ciudadanía que acompañen a sus familiares, porque no se trata de que vayan nada más las parejas que están contrayendo matrimonio, sino que se sientan apapachados también por sus hijos, por sus hermanos, sus padres, entonces que se haga una fiesta de todo el pueblo. Con edición de Martín Santiago, informó Jorge Acevedo.